Hola, bienvenidos a Tutorial Mix, espero que estén bien. Os quería enseñar una aplicación que sirve para cambiar tamaño de la ventana. Ya sé que no hace falta ningún programa para agrandar, mover o achicar ventanas. Lo que quiero decir es que con esta herramienta podemos ajustar tamaño de cualquier ventana a los píxeles que previamente definamos. No se me asusten porque vean ahí que vale dinerito. Podemos utilizar para cambiar tamaño a los píxeles exactos que queramos sin pagar. Eso es para eliminar anuncios y bueno, para poder usarlo comercialmente. Lo básico lo tenemos sin pagar. Además, no tenemos que instalar nada si no queremos, pues tiene una versión portable que podemos tener hasta en un pendrive si lo queremos. Al situar el cursor sobre la palabra descargar, ya tenemos aquí la opción de escoger portátil, que sería portable. Le vamos a hacer clic. Vamos a darle a Start. Vamos a darle aquí para no esperar los 4 segundos o 5. Vamos a ir a la ubicación, es un comprimido, por lo tanto botón derecho, extraer todo, extraer, doble clic para comentar programa, ejecutar. Este es el anuncio que os decía, le damos a continuar y ya podemos utilizar el programa. Para enseñar voy a poner un ejemplo con el bloc de notas, lo voy a abrir, no sale aquí hasta que no le demos a refrescar o F5, ya lo tengo aquí. En lugar de darle a refrescar tenemos el botón de autorrefresh, pero me molesta porque se queda ahí parpadeando cada 2×3. Me raya un poco. Bueno, aquí tenemos todas las herramientas, toda la aplicación del programa abierto. Aquí está la carpeta de instalación. Esta columna es la posición horizontal, la posición vertical, el ancho de la ventana y el alto de la ventana. Me está diciendo que mi bloc de notas tiene 324 píxeles de ancho y 344 de alto. Puedo modificarlo aquí. Le doy a aplicar y se me cambia. Tenemos también tamaños predefinidos que vienen ya aquí. Por ejemplo, voy a poner este. Le doy a aplicar y ya tengo 800×600. Estos ajustes de tamaño predefinidos también se pueden modificar a nuestro gusto, por si tenemos un tamaño que vayamos a utilizar mucho. Damos a Save y ya lo tenemos aquí guardado. Hay algunas opciones más interesantes, como que si hacemos doble clic podemos traer a la pantalla cualquier ventana que tengamos minimizada o incluso abrir otra instancia más, como es el caso del bloc de notas. Si pulso con el botón derecho, le doy a abrir localización, me va a llevar a la carpeta de instalación. Esto es importante, si han guardado aquí algún tamaño, como he dicho antes, se tienen que acordar de ir a File y guardar los cambios. Lo guarda como en un archivo, es como una hoja de cálculo. Poner un nombre y hay que darle a guardar. También podemos ir a avanzadas y darle a Save to Memory. Y así tenemos el archivo en la misma carpeta del portable. No tenemos que escribir nombre ni nada. Ahora os voy a decir un truco si queréis que esta herramienta se inicie sola cuando encendamos nuestro sistema operativo y nuestro ordenador, claro. Vamos a hacer esto. Vamos a pulsar con el botón derecho sobre el ejecutable. Vamos a ir a mostrar más opciones. Si estamos en Windows 11, en Windows 10 sale este menú directamente. Vamos a crear un acceso directo. Ahora vamos a ir a la búsqueda, vamos a buscar ejecutar, le damos ahí, vamos a escribir en este cuadradito esto mismo, le damos a aceptar, se nos va a abrir una ventana en la cual si mandamos el acceso directo que hemos creado, se va a iniciar automáticamente. Consume 4,5 MB, 0 de CPU, la mayoría de los programas pues, consume mucho más como pueden observar. Y nada más, espero que os haya gustado este programa, me gustaría que me apoyaran con un me gusta por favor, si tienen cualquier duda pues me dejan un comentario. Que tengan un buen día, chao.